Señor, algunas se cumplieron, otras están en pie de él y otras estarán comenzando a ser cumplidas. El señor Gustavo Héctor Arrieta, designado en el cargo de ministro de Asuntos Agrarios. El doctor Alejandro Federico Coria, designado en el cargo de ministro de Salud. Doctor Gustavo Héctor Arrieta, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Asuntos Agrarios para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Y así lo decida Dios y la patria. Firma el libro de actas. Sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Salud para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Convocamos al señor ministro de Infraestructura, licenciado Alejandro Arlía. Doctor Mariano Carlos Arreguín, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Legal y Técnica. Ricardo, querido. ¿Sale de Martín? Barba, vení, sacate una foto, Barba, vení. Sí, Barba, espectacular. Barba, ¿bien todo? Chame, ya subo a la cuando me tocó jurar. Sinceramente, la emoción, la familia, Cañuelas, todas esas sensaciones que he vivido en la política en los últimos años, pero que están básicamente identificadas con el lugar al cual pertenezco. Las obligaciones son otras, pero uno no puede evitar sentir esa sensación. La verdad que una emoción, alegría, agradecimiento a todos, ¿no? A Dios en primer lugar, a nuestra patrona, al esfuerzo que hemos hecho y a los compañeros que nos han ayudado siempre para llegar a este lugar con esfuerzo, con perseverancia, y creo que no podemos pedirle más a la vida. ¿Cómo querido el gobernador, cuál ha sido para trabajar en lo inmediato en estos primeros días? Mirá, relación con las instituciones, una relación adulta, responsable, clara, sabiendo que representamos al Estado, sabiendo de dónde venimos, sabiendo lo que pretendemos, y empezar a dar los primeros pasos con los CPT y las escuelas agrotécnicas con el programa agroalimentario nacional. ¡Pero ya el ministro!